Pues me acabo de dar cuenta que es un poco difícil conseguir dinero así. Yo siempre los veía y decía, qué manera tan fácil de ganar dinero. Pero hay mucha gente que ni te pela. O sea, que ni siquiera te voltean a ver cuando vas y les pides. Pero bueno, vamos a ver. Hasta ahorita no he juntado nada. Tal vez sea por el semáforo, tal vez sea porque está muy rápido, o tal vez sea porque soy muy malo para bailar en los semáforos. Ahorita vemos. Bueno, ya tenemos para el camión por lo menos. Tenemos 15, 16, 17, 18, 19 pesotes. Gracias a la gente que me los dio. Saludos para ellos, porque dije que iban a aparecer en el video. Me tocó mencionar el video y que vieran las cámaras. La gente se sintió un poquito comprometida al ver que tenía una cámara enfrente. Y de esa manera sí me dieron algo. Un pedazo de pizza. No hay tampoco. En esta parada me va a acompañar mi amigo Rubén, mi compañero en el Circo Rolex. Vamos a hacer una pequeña coreografía, una acrobacia, y vamos a ver si nos va mejor pidiendo de a dos. Sacamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 pesos más. No cabe duda que cuando ven las cámaras, la gente como que se siente más comprometida de dar dinero. Aparte, algunos ya me reconocieron. Está chido, ¿eh? Un tip para los que vayan a pedir dinero en los semáforos: usen cámaras. Es mucho más eficaz. En esta parada casi no hubo clientes, por eso no decidí no arriesgarme. ¿Cuánto dinero llevamos ya? Y acá hay 8 pesos más. 40, 43 pesos. 43 pesotes. Pongámosle que en 3 semáforos llevamos ¿cuánto? 43 pesos. 43 pesotes. En una hora, ¿cuánto crees que saquemos? Parando en todo. Yo digo que unos 220. ¿Unos 220 pesotes? 200 por hora es algo bien para alguien que no tiene un trabajo y que únicamente está probando suerte en un semáforo. Es algo bien de dinero.
Aprovechando que me pidió la foto, ¿qué opina usted de la gente que pide en los semáforos? Que pide, pues, alguna necesidad de tener, ¿no? Claro, alguna necesidad, pero ¿lo ve bien o lo ve mal? No, pues cada quien, mientras no anden robando, pues ah. Perfecto, adelante. Excelente, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Juan, saludos a la cámara, Juan. Saludos. Ánimo. Ahí va, Rolex. Eso. Juan, la de la Macroplaza. Gracias. Última parada que hicimos nos fue, siento yo que ha sido la mejor, porque no nos esforzamos mucho en bailar ni hacer nada, solo hicimos dos acrobacias y bueno, a Rubén le dieron 10 pesos y a mí otros 10. Vamos mejorando. Tu amor, sabor. Bueno, amigos, misión cumplida. Logramos reunir la cantidad suficiente para comprar una pizza, la cual se la vamos a dar a alguien, pues, que nosotros veamos con hambre o necesitado, ya sea de la calle. Entonces lo hicimos por una buena causa. Espero les haya gustado este video y vamos a comprar la pizza. Vamos a comprarla. Acabamos de hacer ese dinero en un semáforo. Señorita, ¿qué opina usted de la gente que pide dinero en los semáforos? ¿Que ganan bien? ¿Tú batallaste para conseguir tu trabajo aquí? O sea, ¿fue difícil conseguir un trabajo? Little Caesar te contrata rápido y fácil. ¿Viste? Little Caesar te contrata rápido y fácil. Entonces, tú, amigo, que andas pidiendo en los semáforos, no lo hagas. Puedes venir a pedir trabajo a Domino's Pizza. Gracias. Bye. ¡Eh! ¡Conseguimos la pizza! Ahí encontramos a alguien. No sé si lo alcance a grabar la cámara, pero ya encontramos a un, pues, a un chavo que anda ahí en la calle. Lo vemos algo necesitado y pues le voy a regalar la pizza que, pues, que compramos haciendo un poco de acrobacias en el semáforo. Se la voy a dar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Órale, ¿no tienes chamba? ¿Y eso, nunca has pedido en el semáforo dinero? Yo ahorita me puse a bailar en el semáforo, sí. Y saqué dinero para esta pizza. Te la voy a regalar, ¿cómo ves? ¿Sale, campeón? Sí. Esto más para ti, ahí compartes, campeón. Mira, ya, ánimo. ¿Quieres sentarme ya? Sale, sí, ahí ya te la comes, comer, disfrútala. Ya. Disfrútala, ¿eh? Sí. Sale, campeón. Sí. La disfrutes. Misión cumplida. Bueno, amigos, hasta aquí el video de esta semana. Espero te haya gustado. ¿Qué digo? Espero te haya gustado. No olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente video. Pimpollo que pide dinero en el semáforo.